Buenos días, sean todos ustedes. Bienvenidos a la misión Basílica San Buenaventura. También queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas unidos con nosotros por las redes sociales. Hoy celebramos el quinto domingo de Cuaresma. Nuestro celebrante es el Padre Tom, asistido por el diácono Alfonso Méndez. Por favor, nos ponemos todos de pie para recibir la procesión. Las puertas de tu casa están abiertas de par en par, de par en par abiertos, tus brazos siempre están. Y llegamos a tu casa y sentados en tu mesa, escuchamos tu palabra y comemos de tu pan. Y esperando tus promesas y en tu amor que nunca falla, disponemos de tu cena y de tu hospitalidad. Las puertas de tu casa están abiertas, abiertas de par en par, de par en par abiertos, tus brazos siempre están. Y en ambiente de familia nos revelas tus designios, nos descubres tus caminos en un clima de amistad. Y en amor y en confianza albergamos la esperanza de traer a otros amigos a que coman de tu pan. Las puertas de tu casa están abiertas, abiertas de par en par, de par en par abiertos, tus brazos siempre están. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Ustedes aquí en la iglesia, en la basílica, en la transmisión de live stream, porque es una comunidad, especialmente en la gran comunidad de Iglesia Universal, en el mundo y en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. La cruz es el símbolo de sacrificio y también la glorificado de Dios en la misericordia. En la primera parte de la liturgia de la misa, recuerda la cruz, el símbolo en la eternidad con Jesucristo, en amor y en la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados
y nos lleve vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor Dios nuestro, que tu auxilio avancemos animensante hacia que el grado de amor con el que tu Hijo por la salvación del mundo se entregó de la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo haré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor. Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Alabámonos, Señor. Oh.
enseñaré a los malvados tus caminos, se volverán a ti los pecadores. Oh Dios, creen en ti. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que él era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te hablamos, Señor. Alabanza a Dios Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor. Y donde yo esté, ahí está el que me sirve. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida y Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora
he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó una voz que decía, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy recuerda las palabras de Dios. Esta voz no vino por mí, sino por el tuyo. Ahora es el momento del juicio sobre este mundo. Ahora el gobernante de este mundo será expulsado. Y diablo, y cuando sea llevando de la tierra, atraeré a todos a sí mí. ¿Qué significa las palabras de la Padre reverencia de persona de Jesucristo, su Hijo? ¿Qué significa levantar a Jesús? En el Evangelio, Juan nota que Jesús que refiere en la muerte en la cruz. Nos hemos acostumbrado a la noción de crucifixión en no es en la realidad aquí, en la contienda, en el camino de la cruz, pero en los días de Jesús, Jesucristo, en los primeros días de la Biblia, de Nuevo Testimonio, en los días Jesús representaba una terrible vergüenza. Los romanos usan este castigo para los peores criminales, como los ladrones que describe Jesús en la palabra de buen samaritano. Recuerda, tres personas no ayudan a los pobres. Atacaron un hombre, lo roban, lo desporran de su ropa y lo arrojan a una zanjana para que muriera. Si los romanos atrapaban a ese tipo de ladrones, los azotaban, los fijaban en las vigas de madera y los dejaban morir de una muerte agonizante, terrible. La gente común se burlaría de ellos diciendo que estás recibiendo que te mereces. Jesucristo, al aceptar la cruz, el símbolo aquí, magnífico, grande, muy compasión, la cruz de amor por
limpia todos pecados, reciben la misericordia por eternidad. Jesús, al aceptar la cruz, se avergonzó de sí mismo. La mayoría de la gente habría asumido que debió haber hecho algo malo. Además de la vergüenza de la cruz, infligió un dolor físico inimaginable, terrible. En la carta, la primera carta de los Hebreos, dice que Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte llanto y lágrimas de puedo saberlo de la muerte. Para Jesús, Jesucristo, la cruz significaba urgencia de sufrimiento, pero que significa para nosotros. Ustedes experiencia de sufrimiento en el cuerpo otra vez, ¿verdad? Porque en el cuerpo de cáncer o pandémica, en la cabeza por problemas de demencia o depresión. Seguro que podemos y debemos llevar nuestro propio sufrimiento y urgencia de la cruz. La profeta Jeremías alude a eso. Él le dice a la gente que han sido humilladas porque rompieron el pacto: recuerda que Dios hizo un pacto que Noé, discusión 3-4 años, domingos pasado, Noé, que se aplica a toda la raza humana. Y luego de Moisés, un pacto que involucra de Dios 10 mandamientos. Desafortunadamente rompimos esos pactos. Jeremías profetiza a que Dios hará un nuevo pacto, escribiendo en su ley, en el corazón de sus seguidores. Todos, desde el menor hasta el mayor, me conocerán, dice el Señor, porque perdonaré su maldad y no le acordaré más de su pecado. So, la intención. Dios nos perdona y reconcilia a través de la muerte abnegada de Jesús. Por lo tanto, la cruz significa dos cosas. La primera, el perdón de los pecados. Reciben la misericordia en el perdón de los pecados, en la acción en la cruz por Jesucristo, toma nuestra vergüenza sobre sí mismo. Y en el segundo, el sufrimiento no es intuido. Tiene sentido cuando llevamos nuestros sufrimientos a Jesús. Take it to Jesus. Vivamos en un mundo donde, gracias a Dios, se ha aliviado mucho sufrimiento. 1,000, 2,000 años pasado, la medición no está bien, pero ese día su problema es el cuerpo, enfermedad, que no sé, pero la práctica es la medicación ayuda mucho. Simplemente comparé nuestra pandemia con plagas pasadas. No hace falta volver a las plagas
bubonyokas, bubonic peg, las pandemias más recientes, un 100 años pasado, o cerca de 40 años pasado, o provocaron de horribles muertes de jóvenes y niños por las pandémicas o influenza, y no tenían vacuna. Por mal que haya sido nuestra pandemia, podemos y debemos controlar nuestras bendiciones. Al mismo tiempo, otras aflicciones se han acelerado: el sufrimiento mental, la depresión y la posible suicida plagan a muchas personas aquí, por vive en su casa por un año, los padres no es es un maestros de los niños, no preparados por la vocación, son dificultades, especialmente en nuestra juventud. Pero cuando levantamos la cruz, decimos sufrimiento no es insignificante en todas las situaciones de tus vidas, en las situaciones dificultas, malas. Recuerda la cruz de Jesucristo. Ofrece la situación a Jesucristo en la cruz. Eres Jesús en agonía. Queremos caminar contigo. Los viernes por la noche durante la cuaresma, muchos de ustedes asistir a la Vía Crucis, ¿verdad? Sí. En la persona o en la trana o en la vida espiritual individual en su casa doméstica, la iglesia doméstica, hemos caminado con Jesús hasta el Calvario, Vía Crucis, donde se es levantando en la cruz. Cada vez que ingresamos a esta historia, iglesia misionera, nuestros ojos contemplan este gran crucifijo que nos recuerde siempre el sacrificio supremo que Jesús hizo por nosotros y cuando sufrimos insultos o enfermedades. Que caminemos con José, con Jesús, y nos alienemos con aquel cuyos sufrimientos nos trajeron la remisión de pecado en la vida eterna. El próximo domingo es un domingo de los ramos en la pasión del Señor. Este día, esta semana, preparamos por la domingo de los ramos de la pasión y preparamos por el camino del Señor Jesucristo, la vía crucis, porque en la preparación de gran celebración de la Pascua. Amén. Y ahora de pie, por favor, por la profesión universal en la iglesia, por la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, encriado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó hasta el día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y en nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tiene fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede al Padre y al Hijo, que en el Padre y el Hijo reciba una misma oración y la gloria, y con la palabra por los fetes. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que en un solo bautismo para perdón los pecados, espero la resurrección y los muertos, la vida del futuro. Amén. Mis hermanos, con confianza, a seguridad de que Dios nos escuchará, llevemos nuestras oraciones ante el Señor. A las intenciones contestaremos, salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Para que todo el pueblo de Dios conozca al Señor mediante la ley del amor, escrita en su corazón, roguemos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Que los líderes de las naciones puedan unirse para crear una visión de paz mundial y el respeto por toda la vida humana, roguemos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Para que todos los que padecen enfermedades graves encuentren sanación y para que todos los que cuidan sean fortalecidos y renovados, roguemos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Que los electos de nuestra parroquia, mientras continúan su camino hacia los sacramentos de la Pascua, vamos a pedir por Jimara, Galilea, Olga, Fabián, Mónica, André, Diego, Jocelyn, Giovanni, Margaret, y Shay. Roguemos al Señor. Salve tu pueblo, Señor. Para que nuestra comunidad parroquial, a través de nuestros sacrificios y oraciones de cuaresma, pueda crecer en caridad y amor, roguemos al Señor. Salve tu pueblo, Señor. Pidamos por nuestra comunidad parroquial, pero especialmente por los que están enfermos y confinados en casa, por Rafael Ortega. Bonifacio Juárez, Felicia, Juanita Basilio, Brenda Schmidt, Suzanne Farmer, María Esteban Esperanza, roguemos al Señor. Salva tu pueblo, Señor. Por nuestros hermanos y hermanas que han muerto en la fe, vamos a pedir por el Señor Emilio Flores. Emilio, roguemos al Señor. Salva tu pueblo, Señor. También vamos a pedir por las intenciones personales que guardemos en nuestros corazones. Y vamos a pedir por las intenciones de Mireya Chávez, Cani Chávez, César Telles, y Fernanda Pimentel. Roguemos al Señor. Salva tu pueblo, Señor. Dios de redención, tú nos guías de justicia, amor y verdad. Escucha nuestras oraciones para que servimos fieles y demos muchos frutos para tu reino. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchenos, Señor Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, que para quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestra vida y salvación, date gracias siempre en tu lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenes nuestras pasiones y eleves nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. Por Cristo, Señor nuestro, por el celebrar tu majestad, los ángeles te adoran, las dominaciones y se estremecen los postedores, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales. Y los buenaventura todos se frienes, permientos a soriarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, ante gracias, lo partió y lo dijo a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dio gracias, de nuevo
lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beben todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de subirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue que en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como moría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los patrones de la parroquia aquí, Buenaventura, Junípero Serra, Gary Tecuita, y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, misericamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre muy potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo la divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de turbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Todos como hermanos en Cristo nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos encontrarnos siempre en los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tenemos algún anuncio para nuestra comunidad de la Misión Basílica aquí presente y para todos aquellos que nos acompañan en la transmisión en vivo? Si conoce a algún feligrés que se encuentra gravemente enfermo o contagiado con el COVID y desea recibir oraciones de la comunidad, por favor llame e informe a la oficina parroquial. Adoración al Santísimo Sacramento se transmite en vivo aquí y en persona los domingos a las 7 p.m.
La capilla de adoración perpetua se abrirá el lunes 22 de marzo de 6 a.m. a jueves 6 a.m. Los sacerdotes de la rectoría necesitan contratar a un cocinero de 3 a 4, comidas saludables a la semana y hacer la compra. Pónganse en contacto con el Padre Tom para obtener más información. El domingo de resurrección se anunciará la misa de 12:15 en inglés. Para más información y para el horario para los servicios de la Semana Santa, vea el boletín o visite páginas de la Misión Basílica. No olvide registrarse para asistir a misa. Si es necesario por los sacerdotes comen la comida, ¿verdad? Oro por problemas enfermos. Necesario para una persona ayudar. Inclinen su cabeza para recibir una oración especial. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concede recibir de tu hermano generoso lo que tú mismo y mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Vayamos con alegría a servir al Señor. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios.
espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Sangre.